años, exactamente, en este mismo lugar, nos vimos las mismas personas que vamos a hablar esta tarde. Nos vimos en la fiesta del PC con los máximos dirigentes de Comisiones Obreras, de UGT, de Izquierda Unida y del PC. Y dos años más tarde, hoy, nos volvemos a encontrar. Pero a mí me gustaría señalar que durante estos dos años nos hemos visto muchas más veces. Nos hemos visto fundamentalmente, todos y todas los que estamos aquí, con afiliados y militantes de Comisiones Obreras, de UGT, de Izquierda Unida y del PC, en la huelga general del 29 de septiembre de hace dos años, pero también nos hemos visto defendiendo la educación pública con las mareas verdes, nos hemos visto defendiendo y luchando por la sanidad pública, nos hemos visto pagando desahucios y nos hemos visto con miles y miles de personas de estas cuatro organizaciones luchando por un país más justo y por un país más libre. ¿Y sabéis cuándo nos vimos también? Nos vimos en la segunda huelga general del 29 de marzo, luchando codo con codo. Nos hemos visto parando todos los recortes, uno por uno. Cada recorte tiene detrás militantes y afiliados de nuestras organizaciones. Y nos vimos también marchando con los mineros y haciéndoles un recibimiento en Madrid como se merecen los héroes que nos representan a todos con su nombre. Creo de verdad que no me equivoco si afirmo que no hay un solo afiliado, militante o amigo del PC, de Izquierda Unida, de Comisiones y de UGT, que durante estos dos años no haya estado en alguna lucha, en alguna pelea, en alguna manifestación, en algún encierro, en alguna marcha, para parar esos recortes y la clase dominante que los defiende. Y este acto de hoy tiene importancia, entre otras cosas, para conmemorar esos dos años, porque hace dos años nos vimos aquí una semana antes de la gran huelga general del 29 de septiembre, que dio inicio a la mayor oleada de conflictos sociales que ha vivido este país en la historia contemporánea. Y quien lo ha hecho posible somos nosotros y las organizaciones que están aquí esta noche representadas. Y hoy volvemos aquí para comprobar no solamente que los afiliados de estas grandes cuatro organizaciones son los que realmente luchan por un país mejor, por un país más juntos, sino porque además somos parte de ese bloque social que va a parar los recortes, que le va a dar un disgusto a la derecha, que le va a dar un disgusto a la clase dominante, que le va a decir que no queremos el modelo de país que nos quieren. Tenemos propuestas, tenemos alternativas y los tenemos con mucha gente detrás, muchísima gente detrás, como vimos el día 15 de septiembre, el sábado pasado en Madrid, en el que cientos de miles de personas marchábamos por estas calles lideradas por estas organizaciones, entre otras muchas, para decirle al gobierno y a los que gobiernan, que no siempre son los mismos, que no. Que España no está abocada irremediablemente por una maldición histórica a aceptar las políticas que nos ofrecen. Que hay alternativas, que hay mucha gente detrás que quiere decir que no. Que hay alternativas y que además estas cuatro organizaciones las van a poner sobre la mesa, pero no sobre la sobremesa, en las calles, en las instituciones y en cada centro de trabajo. Por eso para nosotros es un honor dar comienzo a esta intervención de estos cuatro dirigentes que vamos a empezar con el anfitrión de esta fiesta. Y yo, para darle la palabra a José Luis Centella, he escogido esta vez unas palabras de John Berger, que es un pintor británico, que es comunista, a quien le preguntaron hace muy poco en una entrevista, oiga, ¿cómo es que usted es marxista? Y John Berger contestó algo que a mí me parece una verdad histórica, con la que está cayendo, lo raro es que no lo sea todo el mundo. José Luis Centella, secretario general del Partido. Tenemos mucha tarde por delante y mucha noche, ¿no? Yo voy a ser breve, tenemos, como decía, mucha tarde y mucha noche por delante, pero sí quería deciros que efectivamente, como hemos gritado antes, hace falta una huelga general, pero hace falta algo más. Hace falta algo más porque mirad, hace falta algo más que una huelga general. Hace falta ir hacia una gran movilización cívica ciudadana que frene a la derecha. Pero además no solamente española, sino de ámbito europeo. Por eso este acto no es un acto, como decía Marga hace dos años, que prepare una huelga general. Esto es un acto que tiene que preparar esa gran movilización ciudadana, cívica, donde los trabajadores, donde parte de la gente que hoy sufre la crisis, plante cara a una política de derecha, a una política que quiere transformar el Estado de Derecho en Estado de derechas. Ese es el objetivo del Partido Popular. Pero como decía,
no solamente en el ámbito español. En el ámbito europeo es importante que haya una alternativa clara, que haya una alternativa que denuncie un modelo europeo claramente situado al servicio de las multinacionales, al servicio de los mercados. Mirad, hace años se empezó a construir una Europa que nos decía que era el mejor camino para que este país resolviera sus conflictos. Alguien nos llegó a decir que la entrada en Europa iba a servir hasta para recuperar Gibraltar. Hasta eso se llegó a decir, recordad. Sin embargo, era una gran mentira. El sueño del euro hoy es una pesadilla. Por eso hay que tener una alternativa. Y hay que construir desde Europa un gran bloque social alternativo que reconstruya el marco europeo, que reconstruya el marco de relaciones sociales, laborales, ciudadanas de Europa. Por eso es importante que en este acto donde compartimos mesa con los sindicatos mayoritarios de este país, seamos conscientes de que tenemos una responsabilidad todos juntos de construir la alternativa. No solamente hay que parar el país. La huelga normalmente es un mecanismo defensivo que lo hacemos para frenar a la derecha. Pero en este momento hay que pasar también a la ofensiva. Hay que pasar a la ofensiva y demostrar que hay alternativas, que se pueden hacer las cosas de otra manera. Por eso, como decía, tenemos que demostrar frente al pensamiento único que nos quieren imponer. No es casualidad que el Partido Popular esté modificando leyes de educación, leyes que son importantes no solamente para mantener el beneficio de los mercados, sino también para imponer una ideología única. No es casualidad que a través de la televisión, que a través de los grandes medios de comunicación, se nos quiera situar como que el único mecanismo que hay de pensar y de funcionar es el mecanismo de la derecha. Por eso nosotros nos rebelamos. Por eso nosotros hemos dicho que hay que cambiar y hay que construir esa alternativa. Y es posible. Es posible siempre que tengamos claro también que tiene que haber una hegemonía de la clase obrera. Que la clave es que en este momento de lucha, no nos divida. Porque hay gran interés en dividirnos. Quieren dividir entre quien está parado, quien tiene puesto trabajo, quien lo tiene precario, quien lo tiene fijo, quien es funcionario, quien es laboral. Nos quieren dividir incluso si uno vive en una región o en otra. Y ese es el mayor error de la clase obrera, caer en la división. Por eso es importante que este acto sirva para recoger argumentos para mañana, para pasado, ir a cada barrio para preparar, como decía, no solamente la huelga general que tiene que haber, sino ese gran paro cívico donde el comercio, donde el pequeño comercio también se vea implicado directamente, porque ya hay quien está preparando el cierre, porque va a ser imposible aguantar un invierno donde no va a haber ni siquiera paga extra en Navidad para poder consumir. Hay mucha gente que sin ser trabajadores en este momento sienten los mismos problemas que los trabajadores, pero la clave está, como decía, que la hegemonía la tenga la clase obrera organizada. Por eso atacan a los sindicatos, por eso es el momento de ser conscientes de que por encima de lo que cada uno pensamos, de lo que cada uno podemos sentir, es mucho más lo que nos une que lo que nos puede separar. Por eso, como decía, el ámbito europeo es un ámbito fundamental. Por eso tenemos que dar una batalla para que en Europa no puedan dividir la Europa del norte de la Europa del sur. No puedan dividir los países más prósperos de los países menos prósperos. Y hay que decirle a los trabajadores de Alemania, de Francia, de Bélgica, que la batalla es la misma. Que el modelo de construcción europeo es un modelo al servicio del mercado y también, evidentemente, dominado por la OTAN, que tiene unos intereses muy concretos. Por eso, la huelga que hay que preparar, el paro cívico, la movilización cívica, tiene también que ser de ámbito europeo. Y ese es también un objetivo. Por eso, el problema no es cuándo sea la huelga. El problema es que hay que ganar la huelga y ganarla con millones de personas. El problema no es el día, es el proceso. Por eso también hay que pedirle a este gobierno que convoque el referéndum para que podamos decidir cambios que están haciendo sin haber contado ni siquiera con las urnas. Por eso hay que decirle a este gobierno que queremos más democracia, que votar cada cuatro años no es democracia, que el ganar unas elecciones no es un cheque en blanco,
que uno va a unas elecciones y tiene un programa electoral, y luego va a un discurso de investidura y tiene un programa. Y por lo tanto, cuando uno ni cumple las promesas electorales ni el programa electoral, no tiene legitimidad para gobernar, porque lo contrario es engañar a la gente, lo contrario es vaciar de contenido la democracia. Y por eso decimos que esta es una democracia de baja intensidad. Por eso decimos que este es un parlamento que en este momento no cumple con su papel, que es el de representar dignamente a la ciudadanía. Por eso queremos revitalizar y poner el parlamento al servicio de la ciudadanía. Por eso Rajoy no da la cara. Rajoy hace una entrevista en televisión. Por cierto, habéis visto en televisión a Rajoy y a Rubalcaba y no a Cayo Lara. ¡Qué casualidad! No hay previsto que Cayo Lara vaya a televisión porque no quieren que se nos oiga en ningún medio importante de comunicación. Pero por eso denunciamos. Por eso, como decía, denunciamos esta democracia de baja intensidad, esta democracia trucada, y queremos recuperar la democracia. Y eso os suena, amigo y amiga, os suena cuando el Partido Comunista tiene que salir a la calle a defender la democracia. No es la primera vez ni será la única, porque nos la quieren robar. Esta democracia que no la trajo nadie, sino que la conquistaste y la conquistamos muchos de los que estáis aquí y muchos de los que se quedaron en el camino. Por eso, como la conquistamos nosotros, como sabemos lo que es la democracia, por eso queremos que la democracia sea una democracia, por eso queremos que sea una democracia real. Una democracia, repito, que donde de verdad el pueblo no solamente pueda votar cada 4 años, sino que pueda exigir responsabilidades a sus dirigentes, a sus representantes. Y por eso queremos que cuando Rajoy, y lo dice sin ninguna vergüenza, que no cumple su programa, que lo consulte en un referéndum, para que tenga legitimidad, porque hoy Rajoy tendrá la legalidad que tenga, pero no tiene legitimidad democrática para defender lo que está defendiendo, que no ha pasado por ninguna urna. Por eso, como quería deciros, hoy es un acto importante, el día de hoy, no solamente este acto, sino también toda la fiesta del Partido Comunista, que como veis, cada año va recuperando vigor, porque es el vigor de la izquierda, es el vigor del Partido Comunista. Es un acto importante para que salgamos ahí convencidos de que hay que trabajar para ganar a la mayoría de la gente. Tenemos que conseguir que la mayoría de la ciudadanía esté del lado de los más débiles, que la mayoría de la gente esté preparando esa huelga general, ese gran paro ciudadano, ese gran paro cívico que tiene que hacer que el gobierno del señor Rajoy de una vez por todas comprenda que no puede abusar de su mayoría parlamentaria. Pero sobre todo hay que construir la alternativa. Hay que construir una alternativa que demuestre que es posible avanzar hacia otra sociedad, que es posible acabar con este sistema corrupto, con este sistema explotador que está cada día abusando más de la gente. Por eso, yo lo que quería trasladaros en esta introducción de esta mesa redonda, donde después Cayo Lara, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Tocho van a desarrollar temas importantes y que culminaremos después con el acto central de esta fiesta. Porque repito, en esta fiesta del Partido Comunista es también una contribución al cambio político en este país, es una contribución a la alternativa. Yo estoy convencido de que lo vamos a conseguir porque aquí hay energía. La semana pasada lo vimos en las calles de Madrid, lo vamos a seguir viendo la semana que viene, donde también va a haber una gran protesta ciudadana, lo vamos a seguir viendo cada vez que los vecinos, las vecinas, salgan a la calle defendiendo algo en su barrio. Y en definitiva, vamos a construir un gran bloque social de progreso alternativo que de una vez por todas derribe a la derecha en este país. Muchas gracias. Decíamos que han pasado muchas cosas estos 2 años desde la última vez que nos vimos en esta fiesta hasta hoy. No solo de huelgas generales y el mayor ola de conflictos sociales de la historia contemporánea de España, es que además hubo unas elecciones generales en la que Izquierda Unida, con Cayo Lara a la cabeza, multiplicó por 5 su representación parlamentaria. Y lo ha hecho además, Izquierda Unida ha ganado peso político, lo ha hecho además siendo la única fuerza política del Parlamento que siempre, siempre defiende a los trabajadores y a sus organizaciones sindicales. Y lo ha hecho además
Y de esto me siento especialmente orgullosa en la figura de Cayo Lara, que representa más que nada esa forma de entender la política, porque no todos somos iguales. Él, Izquierda Unida, está en las instituciones y en la calle. Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida. Que hoy estén aquí Cándido e Ignacio con nosotros y con nosotras. No es una casualidad, pero quiero que recordemos que hace 2 años, cuando había un gobierno del Partido Socialista, 3 días antes de la huelga general que le montamos al Partido Socialista, estaban aquí con nosotros Ignacio y Cándido Méndez. Y estuvieron en la huelga del 29 de marzo que le montamos al gobierno del Partido Popular. Las dos huelgas fueron como consecuencia y respuesta a 2 reformas laborales. La primera del Partido Socialista y la segunda más dura del gobierno del Partido Popular. Nosotros hemos estado durante este tiempo, y por eso no es casualidad que estén aquí, siempre con los sindicatos de clase, en las luchas de la calle y en todas las movilizaciones que se han celebrado desde el primer momento. Y vamos a seguir estando. Y vamos a seguir estando porque aquí estamos gente de fiar, porque aquí estamos los compañeros del alma, los compañeros de clase, los compañeros de clase de la clase trabajadora que representan los sindicatos de nuestro país. Es cierto que el gobierno y los gobiernos de Zapatero nos han dejado unas cuantas herencias. Nos han dejado una democracia arrodillada. Nos dejaron un poder político al servicio del poder económico. Nos dejaron un poder político al servicio de la banca. Junto con los gobiernos de Aznar y la complicidad de Convergencia y Unión, nos dejaron una hacienda pública saqueada y debilitada por las rebajas y regalos fiscales que le hicieron especialmente a los más ricos de nuestro país. Nos dejaron un déficit público que nos quita independencia como país. Nos dejaron una deuda privada de los bancos que lastra nuestra economía. Y nos dejaron una deuda pública creciente cuyos intereses nos siguen y nos continúan ahogando. Pero nos dejó la peor herencia de todas. Fue la herencia de la mayoría absoluta del Partido Popular por no haber reformado la ley electoral, que si se hubiera reformado, hoy no había mayoría absoluta del Partido Popular. El gobierno del PP tiene la legalidad, pero no tiene la legitimidad. No tiene la legitimidad porque es un gobierno que se presentó con un programa y está gobernando con otro programa diferente. Por eso, en el Parlamento y en la calle el pasado día 15 le exigíamos un referéndum. Un referéndum que vamos a continuar exigiéndole porque, repito, no tiene legitimidad para aplicar unas políticas que no ha comprometido con los ciudadanos y las ciudadanas. Ni los más pesimistas, antes de las elecciones de noviembre, previeron la dureza de las medidas que iba a adoptar el gobierno del Partido Popular. Gobierna la derecha en el estado más puro de los posibles. Es la derecha de la peineta y de la mantilla. Es la derecha de clase. Es el gobierno por decreto ley que ha hecho 27 reales decretos en 8 meses. Es el gobierno que amnistía a los ricos defraudadores, y es el gobierno que reduce las prestaciones a los parados y monta un apartheid sanitario para los inmigrantes. Es el gobierno de la derecha en el estado más puro de los posibles. Es la derecha del incremento del paro. Es la derecha del despido barato. Es la derecha del ataque más feroz a la enseñanza pública y a la sanidad pública. La que acaba con la ley de dependencia,
la del recorte de los derechos civiles, la del endurecimiento del Código Penal para ahogar la protesta pacífica, es la del control total de los medios de comunicación, es la vieja derecha, es la derecha reciente. Rajoy miente, como decía Saramago, con todos los dientes de su boca. Y miente porque en el plan que ha presentado presupuestario para el 2013 y 2014, que lo ha presentado, por cierto, antes a la Troika, a los mercados, antes que al Parlamento de España, es un plan de 102.000 millones de euros de ajuste y de recortes. Es el plan de ajuste más duro de la democracia española. No solo no crea empleo, sino que es un plan para destruir empleo. En 2014 dice ese plan que habrá más parados en España que había cuando llegó el gobierno del Partido Popular al gobierno. Por eso Rajoy miente cada vez que dice que su objetivo es crecer y crear empleo, porque él sabe que no va a crear empleo porque en su propio plan lo tienen diseñado para destruir empleo. La derecha ni la COE no quieren crear empleo en España. Ya está bien de la pantomima. Están utilizando los viejos métodos. Quieren tener un ejército de reserva de parados y paradas para presionar sobre los trabajadores activos, sobre sus salarios, para bajar los salarios de este país, ya que no pueden devaluar. Si hemos metido dinero en las entidades financieras público, ¿por qué se sigue desahuciando a la gente de las entidades que ya están nacionalizadas? Y cuando le planteábamos eso al gobierno, le decíamos y le proponíamos que no se desahucie a nadie de sus casas y que se reconvierta la hipoteca por un alquiler que pueda pagar la gente hasta que vengan tiempos menores, la respuesta fue no. Y tienen previsto desahuciar a 102.000 familias de sus casas entre el año 2013 y el año 2014. Y nos niegan también crear la comisión de investigación, porque habrá que investigar si han hecho un desastre económico tan gordo en el país, si han hecho una estafa tan inmensa, ¿por qué el Parlamento, por qué la mayoría del Partido Popular se niega a crear una comisión de investigación para saber quiénes son los responsables, para saber qué hizo la CNMV, para saber qué hizo el Banco de España, para saber qué hicieron los gobiernos y para saber qué hicieron los consejeros y los ejecutivos de los órganos y de las instituciones financieras? Si no quieren crear la comisión de investigación es porque a alguien están encubriendo, porque están en definitiva encubriendo a los auténticos responsables de esta crisis, que no cabe duda que tienen que tener en sus entornos más inmediatos y en esos que son los que mueven la marioneta del gobierno. Vamos, nos han negado 5 veces constituir esa comisión de investigación y vamos a presentar una querella. Izquierda Unida va a presentar también una querella contra Bankia, ya que no quieren que hagamos la comisión de investigación en el Parlamento. Que en temas de honestidad pública y política caiga quien caiga.
Esta fuerza política no va a dar un paso atrás en esa dirección porque no vamos a traicionar los principios de honestidad que nos han enseñado y hemos aprendido en este Partido Comunista de España. No quieren combatir el fraude fiscal. Inmenso. Hay un problema en las cuentas públicas, pero hay un problema porque en este país hay demasiados estafadores y demasiada impunidad con los estafadores. 30 de 35 empresas del IBEX mueven recursos en paraísos fiscales. Hay una estafa, un fraude que se calcula en 82.000 millones de euros en la última encuesta que ha sacado la Foreign Policy. Las fortunas tienen impunidad con la ley. El 40% de los asalariados pagan más impuestos que sus empresarios. Y eso no es posible si no hay detrás un inmenso fraude fiscal. Tienen impunidad con la ley. La agencia tributaria, es decir, los inspectores de Hacienda, le pidieron en el año 2008 al BBVA, al Banco de Santander y al BANIF que le enseñaran todas las cuentas que movían más de 3 millones de euros al año. Se lo pidió la agencia tributaria para comprobar si habían cumplido con sus obligaciones con la hacienda pública. 4 años llevamos y 4 años llevan por los tribunales con los recursos que presenta el BBVA y el Banco de Santander y el BANIF. Y todavía no se le han entregado las cuentas a la agencia tributaria. Y después de la última sentencia de la Audiencia Nacional, cabe recurso ante el Tribunal Supremo todavía para seguir ocultando las cuentas de más de 3 millones de euros. Es decir, la ley protege a los defraudadores y a la vista está en ese sentido. Pero un dato importante, los de la agencia tributaria querían investigar lo que podían haber defraudado en los años 2006 y 2007. Como ya hemos llegado al año 2012, han prescrito los posibles fraudes que hubiera. Por tanto, afirmamos que la ley está hecha para los grandes defraudadores en España y no vamos a parar hasta que cambie la ley y las cuentas de todos sean públicas y transparentes. Esta semana se presenta un proyecto de ley, al fin, por el Gobierno contra el fraude fiscal. En el Parlamento nos veremos y debatiremos, les retamos a que demuestren de verdad que están comprometidos contra el fraude fiscal y que se adoptan medidas de verdad para acabar con la sangría que tiene este país y para combatir el déficit de una manera clara y concreta, porque hay recursos para combatir el déficit en España. Se habla ahora de banderas, se está hablando de independencia, se está hablando de pacto fiscal y algunos quieren esconder detrás de las patrias y de las banderas los problemas reales que tiene la clase trabajadora de paro y los problemas sociales que tiene el país. Con alegatos de patrias no se van a ocultar los problemas de clase que hay en España, porque aquí hay problemas de clase. Porque además la clase rica nos está demostrando cada día que quiere que haya un problema de lucha de clases, porque ellos nos están restregando que son la clase superior y a los datos y a las pruebas nos remitimos. Son ellos los que están jugando la partida. El problema no es de la patria, el problema no es de las banderas, el problema no es ni tan solo del pacto fiscal. El problema es que durante muchos años en este país, con los gobiernos de Aznar, con los gobiernos de Rodríguez Zapatero y con el apoyo siempre de Convergencia y Unión de los nacionalistas catalanes, han desfiscalizado la hacienda pública, han saqueado la hacienda pública, le han hecho rebajas fiscales a las grandes empresas, han rebajado los impuestos más a los más ricos y han mirado para otro lado cuando se producía el fraude y ahora no hay dinero en la hacienda pública. Y como no hay dinero, no se le puede mandar dinero a Cataluña. Pero no se le puede mandar dinero a Andalucía, ni a Extremadura, ni al País Valenciano.
Hay un problema de caja, pero lo han creado el PP, el PSOE y Convergencia y Unión. Que no vengan hoy a esconderse detrás de la bandera y a enfrentarnos a unos con los otros. España está intervenida. Estamos intervenidos desde mayo de 2010. El punto álgido de la intervención es cuando se modificó el artículo 135 de la Constitución. Cuando se dijo que primero teníamos que pagar la deuda y los intereses de la deuda antes que el bienestar social de nuestro pueblo. El rescate ahora se está negociando. Lo están negociando los ministros económicos del gobierno de Rajoy. ¿Y qué significa un nuevo rescate? Significa más recortes. Significa más ajuste. Ahí está Portugal, ahí está Grecia, ahí están los países que han sido rescatados, que han sido intervenidos directamente. Por eso Rajoy lo que hace es como el avestruz, intenta guardar tiempo escondiendo el pico bajo el ala. Por eso ha adelantado las elecciones en Galicia, porque a pesar de que el gobierno de Galicia quería modificar la ley electoral para ganar de manera caciquil las elecciones en Galicia, ha preferido no modificar la ley electoral y adelantarlas al 21 de octubre para que este pueblo no conozca los efectos negativos de un rescate, y por eso sabemos, estamos seguros de que está negociando ese rescate. Pero igual le pasa a Rajoy lo que le pasó en Andalucía, que de despeñaperros no pasó, y que en las elecciones andaluzas perdió un 20% del voto porque no quiso además presentar los presupuestos hasta después de las elecciones de Andalucía. Y nosotros vamos a ayudar a que le pase. Nosotros vamos a montar la campaña en Galicia y en Euskadi, no solo en clave de esas comunidades autónomas, porque allí no se está jugando solamente el problema de esas comunidades autónomas, se está jugando el problema del Estado, el problema de España. Y vamos a ayudarle a que los ciudadanos gallegos y gallegas y los ciudadanos vascos castiguen al Partido Popular, castiguen las políticas de Rajoy para que haya un cambio de políticas. Y por ahí tenemos que empezar, junto con Andalucía, el cambio que está necesitando ya nuestro país. Nosotros nos situamos frente al rescate. No queremos más rescates porque los rescates son recortes. Hay que auditar la deuda, la que consideramos ilegítima. Y hay que auditar los intereses que también consideramos ilegítimos. Y hay que negociar. Y hay que exigir que el Banco Central Europeo compre deuda directa a los Estados, que no siga actuando como un lobby al servicio de la banca internacional. Y hay que convertirlo en auténtico banco central, como la Reserva Federal de los Estados Unidos, para que intervenga, no en favor de los bancos, sino que intervenga en favor de los ciudadanos, porque ese es nuestro banco, es el banco de los europeos, de los ciudadanos que estamos en la Unión Europea. Voy a ir concluyendo con dos o tres reflexiones rápidas. Hay muchos problemas en España, pero tres podrían ser importantes de destacar. El primero es que nos han secuestrado la democracia y que el poder político está en manos del poder económico financiero. Hoy no pintamos nada. Esto es triste, dramático decirlo en pleno siglo XXI. El segundo es el ataque que se está produciendo sin piedad contra los partidos, contra los sindicatos de clase, contra la política y contra lo público. Y tenemos que empezar a levantar con firmeza una bandera de defensa de lo público, de los sindicatos de clase, de los partidos políticos, porque eso es defender la democracia. Y el tercero es el expolio de derechos sociales, laborales, civiles y económicos. Por tanto, ante esos tres grandes problemas, cuatro grandes retos para esta fuerza política. El primero es recuperar la democracia, restituir el poder político que controle y sea quien controle al poder económico, sea quien sea el poder económico. El segundo es recuperar el prestigio de la política, de lo público, de lo que hemos aprendido cuando empezamos a mamar en los manuales de la política de la izquierda. El tercero es defender y reconquistar los derechos y el cuarto es generar la alternativa. Porque hay una alternativa posible, porque es necesaria y porque esta fuerza política, el Partido Comunista de España, tiene que ser vanguardia en generar esa alternativa en el país con otra mucha gente que la está deseando.
algunos piensan que este partido es un lastre. Lo piensan algunos. Y a esos creo que estamos en el momento de decirles ya de una vez que no vamos a pedir perdón por intentar ser comunistas. No vamos a pedir perdón por eso. Porque de todo tenemos en nuestra historia, no lo vamos a ocultar ni lo vamos a negar. Pero nos sentimos orgullosos de la defensa que este partido hizo de la República Española, del gobierno legítimo de la República. Nos sentimos orgullosos y orgullosas de la lucha contra la dictadura. Nos sentimos orgullosas de haber contribuido al movimiento obrero, al desarrollo del movimiento obrero y de los movimientos sociales. Nos sentimos orgullosos de nuestra aportación a la democracia, de contribuir a cohesionar Izquierda Unida. Hoy Izquierda Unida está más cohesionada probablemente que nunca, y eso ha sido gracias a este Partido Comunista de España. Y hay que decirlo. Nos sentimos orgullosos de estar contribuyendo a que tengamos más peso en las instituciones, porque nosotros queremos cambiar el poder, pero queremos cambiar el poder en el Estado de Derecho, que significa que tenemos que llegar a las instituciones a gobernar y que nuestras alternativas, las que hagamos con tanta gente, no sean solamente un sueño, no sean solamente una utopía, sino que sean una realidad. Y esta fuerza política tiene la obligación de poder hacer posible que mucha gente pueda recuperar la esperanza en nuestro país. Nos sentimos orgullosos porque vamos a seguir trabajando para disputar la hegemonía a la derecha y a las políticas neoliberales. El corazón del partido sigue latiendo. Izquierda Unida sigue vigente. En Izquierda Unida podemos converger todos aquellos y aquellas que aspiremos a crear una alternativa anticapitalista y antineoliberal, a los que aspiremos a un socialismo del siglo XXI, porque se ha demostrado que el capitalismo es incompatible con la democracia. Por eso, como dijo Rosa de Luxemburgo, sigue vigente aquello de que socialismo o barbarie. Y esa es la tarea que tiene este partido político. Porque no quieren a los trabajadores organizados. Los sindicatos han sufrido en este país un ataque por tierra, mar y aire para desprestigiar a los trabajadores organizados. Pues si la patronal no les quiere, si no les quiere la derecha y si no les quiere los poderosos, nosotros sí. Es un honor darle la palabra a Cándido Méndez, secretario general de la Unión General de Trabajadores. Quería agradecerle a José Luis Centella la invitación que le ha cursado a la Unión General de Trabajadores. Y yo aquí hablo en nombre de la Unión General de Trabajadores para intervenir en este acto. Quería también agradecerle a Marga que haya estado muy encima de garantizar aquí nuestra presencia. Mirad, hay un elemento con el que yo quiero iniciar mi intervención, al que han aludido
y que creo que ha sido el eje de las intervenciones del secretario general del Partido Comunista y del coordinador general de Izquierda Unida, que es en la situación actual la defensa de la democracia. Porque quienes necesitamos la democracia somos sobre todo las clases trabajadoras de nuestro país y las clases trabajadoras del mundo. Y junto con ello, la reivindicación de la política. Esta mañana iba oyendo en la radio que un filósofo muy importante en nuestro país, que se llama Emilio Lledó, cuando le preguntan por la política, dice: la política es algo muy digno, porque los políticos son organizadores de lo colectivo, y todos aquellos que están en contra de los intereses colectivos están en contra de la política. ¿Cuál es la realidad que acontece en nuestro pueblo? Y yo creo que en general, mirad, las gentes que nos reclamamos de la izquierda tenemos confianza en la política. La gente de la derecha son mucho más pragmáticos y les importa menos los avatares que puedan tener la credibilidad de los políticos. Y eso exige que los políticos se comprometan, midan lo que dicen, porque al final deben hacer, si llegan al gobierno, aquello que dicen. Porque de ahí viene la gran desconfianza en la democracia. Hay tres reguladores de la convivencia democrática. La una es la política. La otra son los jueces, que hoy han anunciado una huelga de celo todas las organizaciones de jueces contra la política del Ministerio de Justicia. Y la derecha deteriora la política y deteriora la judicatura. ¿Habéis observado cómo, hasta más allá de lo entendible, el ministro de Justicia protegía a Diva, el que tuvo que dimitir de presidente del Consejo General del Poder Judicial, y ha tirado las tinieblas exteriores al juez Garzón? ¿Lo habéis visto? Y los terceros reguladores de la convivencia democrática somos los sindicatos. Las organizaciones sindicales, a los que nos acusan de ostentar privilegios. Mirad, un privilegio es una ventaja usurpada. Nosotros no hemos usurpado nada. Han sido los trabajadores, con su confianza y con su voto, quienes nos han puesto donde estamos. ¿Sabéis quiénes ostentan privilegios? ¿Quiénes han usurpado ventajas a lo largo de la historia? La Iglesia Católica, que es un compendio de ventajas usurpadas. ¿Sabéis quién ostenta ventajas usurpadas? Un gobierno que se presenta con un programa y hace lo contrario de lo que prometió. Y ahora, compañera, compañero, se trata de aglutinar mucha fuerza, porque no es verdad que todo lo que hay que hacer lo puede hacer una sola organización, ni dos, ni tres. Aquel que pretende hacerlo todo por sí mismo, al final no hace nada. Se le va la fuerza por la boca. Ahora, tenemos que aglutinar muchas fuerzas para poder hacer algo, porque va a ser muy difícil, muy difícil. Y tenemos que explicar. Mirad, hablando de la política, yo estoy de acuerdo con que se reforme la ley electoral, para que quede claro. Y no lo digo aquí con sentido oportunista.
nadie entiende a qué es la razón. Estoy de acuerdo. Además, creo que Cayo Lara lo sabe. Estoy de acuerdo porque la ley, tal y como se hizo para intentar presuntamente proteger el sistema de partidos de la memoria de la dictadura. Y aunque aquello fuera verdad, en el año 1977, en el 2012 no tiene ningún sentido. Y lo mismo pasó con el referéndum. Se cambiaron las tornas. Fraga era el que defendía un referéndum con resultados o consecuencias legislativas. Y fue Soletura el que defendió, por la razón de defender el sistema de partidos, el referéndum consultivo que hoy hay en la Constitución española. Yo creo que en el siglo XXI hay que abrir a la democracia directa a través del referéndum con consecuencias legislativas la vida política y social de España. Hoy ya no estamos en el año 1977. Lo quiero dejar aquí bien claro. Por cierto, le recordaremos al Partido Popular que convoque un referéndum, que parece que Fraga era el que era partícipe de aquella idea en el año 1977. Y como nos están llevando hacia atrás 30, 40, 50 más años, al menos de aquellos rastros, que al menos recuperen algún sentido de la coherencia. Mirad, aquí en este país ha habido mucha gente de buena voluntad que fue engañada. Yo diría por mí, y creo que por todas las personas que estáis aquí, a nosotros nos mintieron, pero no nos engañaron. Pero hay gente a la que mintieron y engañaron. Y había gente de buena fe que pensaba que solo con el cambio de gobierno, y por eso los votaron, y con la reforma laboral, se iban a cambiar las colas enormes en el paro por colas de empresarios con un montón de contratos debajo del brazo para contratar. A las pruebas vamos a remitirlo. Ha ocurrido justo lo contrario. La reforma laboral, que es una de las referencias, es uno de los pilares fundamentales de la política del gobierno, es perjudicial, es dañina, y lo que ha hecho ha sido aumentar la destrucción de empleo. Y eso ya todo el mundo lo ve. Voy a hacerle una pequeña acotación a lo que ha dicho Calle. Creo que no son 27 reales decretos leyes, creo que ya son 32. Este gobierno en 9 meses ha gobernado por la vía del decretazo, 32 decretazos en nuestro país. Y esto ya no hay, compañeros y compañeras, quien lo pueda seguir aguantando. Ayer tomaron la determinación de modificar la ley de educación. Esta ya es la cuarta o la quinta reforma de las normas del sistema educativo. ¿Qué pretende? ¿Tapar la dureza de los recortes? ¿Tapar la vuelta a la España de la tartera, aunque ahora a la tartera le digan tape? ¿Eso es lo que pretenden tapar? No lo van a conseguir. Esta ley es un paso hacia atrás muy serio. Apunta a la segregación social. Las oportunidades ya no van a ser las mismas. A pesar de las circunstancias económicas de origen, que cualquiera por sus méritos, aunque no tuviera dinero, puede seguir hacia adelante. Esta ley eso lo pretende truncar. Yo estoy convencido de que la gente de la derecha, los que controlan a la derecha, que son las élites económicas y financieras, llevan muy mal, que cuando viene su hijo o su hija con lo que se denomina la orla, que es aquel papel donde están las fotografías de los alumnos que se han graduado, se han licenciado, cuando llega su hijo o su hija, miran rostros que a algunos no les suena, y cuando preguntan, ¿esta chica quién es? ¿De qué familia es? Y el hijo
Esa es hija de una limpiadora y se ha hecho economista. O ese es hijo de un albañil y se ha hecho abogado. Eso no lo pueden aguantar. Y todo esto, compañeras, compañeros, amigos, amigas, es lo que está en juego. Nosotros, y no excluimos ninguna alternativa, que claro, las incorporamos todas, hemos llegado a la conclusión de que hay que exigirle al gobierno una consulta popular. ¿Por qué? Porque esos 32 reales decretos no han azotado solo a la clase trabajadora. Están todas las personas, salvo las élites económicas y financieras, están afectadas por los recortes. Todos aquellos a los que nosotros nos importa. Y por eso queremos desarrollar una movilización para llegar al último confín de nuestro país. ¿Para qué? No para explicarle a la gente lo que está padeciendo, que ya lo saben, ya lo padecen, sino para decirle que hay alternativa y para decirles otra cosa menos importante que decirle que hay alternativas, pero que hoy emocionalmente tiene trascendencia. Sigue habiendo gente que piensa que esto es un mal trago que hay que pasar. Sigue habiendo gente que piensa que después de que pasen estas fechas, las aguas volverán a su cauce. No, las aguas no van a volver a su cauce. La derecha está aprovechando de manera inmoral la crisis económica para que pasemos del Estado social y democrático de derecho que consagra la Constitución a un Estado de beneficencia, a que vuelvan las aguas del ropero de la calidad. Y eso hay que explicárselo. Hay que explicárselo. Y no vamos a excluir nada, nada. Vamos a incluirlo todo. Pero vamos todos a trabajar en este escenario. Todo lo que hoy se pueda sentir aquí, lo que se pueda decir, dejar de decir, que no nos reste fuerza para cuando termine la fiesta del Partido Comunista este año, no podamos seguir hacia adelante en una situación muy complicada, donde los aliados van a ser muchos, muchísimos, pero las fuerzas que hay en contra son muy poderosas y vosotros lo sabéis por vuestra historia, lo sabéis por la historia del pueblo español, porque vuestra historia y la historia del pueblo trabajador español se confunden a lo largo de muchos años. Nada más, muchísimas gracias. En ese gran hotel para ricos que hay en Madrid, Cándido Tojo dieron una conferencia y en ella Ignacio Fernando Tojo dijo alto y claro al gobierno y a la patronal: España está intervenida. Lo dice alto y claro a los poderosos y se lo dice además con cientos de miles de personas en la calle el sábado 15 diciéndoles que no estamos de acuerdo con esa intervención y que vamos a seguir saliendo a la calle. Ignacio, habla claro, le damos la palabra. Sí, amigos, muchas gracias por la invitación. Bueno, últimamente nos vemos bastante, a veces un poco más lejos que ahora, y sobre todo el sábado. Yo no sé cuánta gente había, no era Colón, eran 3 kilómetros Castellana, Paseo del Prado, Colón, hasta Atocha, abarrotados de gente que está cansada, que está harta de las políticas que conducen al sufrimiento a la mayoría de la ciudadanía. Allí estabais, allí estábamos, ahí tenemos que seguir. Hace 2 años, lo decía Marga, lo recordaba Cayo y José Luis, aquí, debajo de esta misma carpa, a pocos días de una huelga general contra la reforma laboral decretada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero,
Ya ha habido dos. Desde aquel día hasta aquí, ya ha habido dos huelgas generales, las dos con el mismo motivo. Contra el deterioro, el recorte de los derechos del mundo del trabajo. Claro, las cosas han ido evolucionando. Han ido evolucionando, pero no para mejorar. Lo decíamos aquel día aquí, debajo de esta carpa. Lo expresamos con la movilización de millones y millones de trabajadores y trabajadoras, de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Y erre que erre empecinados en continuar adelante con unas políticas que han mostrado hasta la saciedad, además del daño que causan, el fracaso. Por eso yo no tengo ninguna duda, no tengo absolutamente ninguna duda. En España va a seguir habiendo movilización social. Es la única alternativa que han dejado al mundo del trabajo y a los ciudadanos y ciudadanas de este país. Y habrá huelga general, claro que habrá huelgas generales en España, ahora o cuando sea, pero no le va a poner la fecha al gobierno cuando más le interese. Tenemos que evitar una cosa. El Partido Comunista ha sido siempre un centro de reflexión. Y de esa reflexión hemos aprendido muchas cosas. Se lo tenemos que poner tan difícil que no sean capaces de integrarlas, de absorberlas, como hicieron con la del 2010 y como de momento han hecho con la de marzo de este año. Necesitamos hacer más que una huelga general. Tenemos que recuperar a Gramsci. Tenemos que recuperar el concepto de hegemonía social. Y en esas, amigos y amigas, es en las que estamos. Es en las que estamos. La derecha española viene de ganar hace 9 meses unas elecciones generales. Ya se ha dicho, probablemente con otro sistema electoral no tendrían mayoría absoluta, con toda seguridad, pero este es el sistema electoral que hay. No podemos permitir que integren la lucha social de manera que tengan las manos libres en el Parlamento, como las tienen ahora, sin necesidad de consenso de ningún tipo para imponer su hoja de ruta. Bueno, la suya no. La de la especulación financiera, la de los llamados mercados financieros, los intereses de los bancos, a los intereses de la ciudadanía en Europa y en este país. Por esto hemos impulsado la cumbre social. Porque la lucha sindical, la lucha en los centros de trabajo, tiene límites. Este no es un conflicto solo entre los asalariados y las asalariadas de este país y el gobierno. No. Esto sería lo más fácil para el gobierno. Es un conflicto, sí, entre asalariados, asalariadas y gobierno, pero también es un conflicto de la gente que no tiene empleo ni lo espera encontrar, la inmensa mayoría, jóvenes, hombres y mujeres, que con un 50% algo más se encuentran en situación de desempleo. Es un conflicto que afecta a la gente que ha venido de otros países, los inmigrantes, que fueron utilizados en penosas condiciones como mano de obra barata y lo
sigue siendo cuando la bonanza económica y ahora se les quiere expulsar. Se les obliga a pagar la asistencia sanitaria cuando no se les niega directamente. Es un conflicto de las mujeres, más del 50% de la población de este país. Este no es solo un conflicto por la economía, que también, si fuera la economía, y aunque su política fuera la mejor para combatir esta situación, ¿qué ayuda a la recuperación económica prohibir el matrimonio gay o el aborto? ¿Qué tiene que ver eso con la economía? No, es una involución social, es una involución económica, sí, pero una involución social, porque quieren aprovechar las circunstancias que la crisis genera para provocar un cambio radical en el modelo de convivencia que toda una generación de españoles y españolas en democracia hemos construido. No ya avanzar, cubrir las lagunas, no, provocar un retroceso tremendo en términos democráticos, culturales, sociales y también económicos. Por eso no podemos darle la ventaja de librar la pelea solo, también ahí, en los centros de trabajo, con los asalariados y las asalariadas. Tenemos que hacerlo a campo descubierto, en la calle, con el mundo del trabajo, pero con las mujeres, con los inmigrantes, con los jóvenes, con los pensionistas, con toda la sociedad española. Mirad, hace unos días un economista que no es marxista, pero sostiene teorías económicas que creo hoy tienen una validez muy importante de referencia, que no es un peligroso izquierdista, Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, decía en la presentación de su último libro que estamos en una situación en la que el 1% de la población tiene aquello que el otro 99% necesita. Y esto es así, es cierto, porque la crisis va por barrios. Y mientras la mayoría de la población se empobrece a ojos vistas, las élites engordan sus cuentas corrientes, tienen mejores resultados, porque estamos ante los efectos de lo que yo llamo la rebelión de las élites. Los mismos que generaron las condiciones para esta gran depresión que vive Europa y padece la ciudadanía europea y España en primer lugar, los mismos que al principio entraron en pánico porque parecía que se iban a establecer elementos de control, de regulación democrática de los mercados, han vuelto a pasar la ofensiva cuando han visto que no pasaba nada, que no pasaba nada, que los gobiernos que dijeron que iban a embridar el mercado han terminado haciendo sumisos las políticas que dictan los mercados financieros. Y por eso tenemos que elevar el tono de la movilización social, pero hacerlo con la compañía de la inmensa mayoría de la gente. Por eso hemos puesto en marcha una iniciativa que se llama referéndum. Cuando se denigra la política, cuando se denigra a quien hace la política,
en sentido amplio, en esa confusión de son todos iguales, que bien sabéis, no es cierto, se persiguen dos cosas. Se persiguen dos cosas. Expulsar a los ciudadanos y ciudadanas comunes de las instituciones, debilitar las organizaciones donde se agrupan los ciudadanos y ciudadanas comunes. Mirad, lo de Castilla-La Mancha, alguien puede decir, lo tenían bien ganado. Yo creo que quien lo plantea así, quien lo analice así, está cometiendo un gravísimo error de bulto. Si se consolida la teoría Cospedal, que seguro que no es de ella, solo los ricos de cuna podrán dedicarse a la política. Por eso quieren impedir que se financie con recursos públicos, como es preceptivo, la actividad de los partidos políticos, de las organizaciones sociales, de los sindicatos, porque quieren la exclusividad para que solo se dediquen a esto quienes tienen recursos propios suficientes. Pero esto no es a humo de pajas, ¿eh? Esto es para provocar la involución que persiguen, eliminando las resistencias reales o potenciales que es la democracia y las organizaciones que dan soporte a un sistema democrático suponen. Quieren una democracia jibarizada, jibarizada. Y a mí me preocupa, no es el caso aquí, que sectores que tendrían que estar confluyendo con los partidos de izquierda, con las organizaciones sindicales, con las organizaciones sociales, a veces se hagan eco de determinadas historias, de determinadas formas de ver a la organización social, a las organizaciones políticas, a las organizaciones sociales. Eso es demoledor. Si se consolida en términos democráticos. ¿Recordáis aquello de la lluvia fina, de aquel ínclito que fue presidente de España antes de José Luis Rodríguez Zapatero? En la lluvia fina están, en la lluvia fina están, pues tenemos que impedirlo. ¿Cómo? Exigiendo al gobierno, al presidente del gobierno, que gobierna con un programa impostado. Suscribió un contrato, que eso debería ser un programa con el que un partido concurre a las elecciones con la ciudadanía. Y no pasó ni un mes. El primer Consejo de Ministros, el día 30 de diciembre del año pasado, y ya lo estaba cambiando. Hace unos días nos decía a la ciudadanía de este país, claro, no gobierno, ya no puede dejar de reconocerlo, no gobierno con el programa con el que concurría a las elecciones. Y es que la realidad me ha hecho cambiar. Pero lo primero que habría que preguntarse es dónde estaba el presidente del gobierno, el señor Rajoy, antes de llegar a la realidad. ¿Estaba en Marte con la sonda esta que está explorando? ¿O dónde estaba? ¿O vivía en este país? Bueno, pues si la realidad le ha hecho cambiar a él de programa, ¿por qué no permitir, por qué no exigir en este caso que se permita a la ciudadanía de este país refrendar o no el nuevo programa, este que está imponiendo decreto ley tras decreto ley con los efectos conocidos en nuestro país? No estamos haciendo otra cosa que pedir que se devuelva la palabra a los ciudadanos y ciudadanas de este país. ¿Qué prefieren? ¿Tiendas de campaña en sol
o urnas. ¡Que elijan! ¡Que elijan! Las urnas son un cauce perfectamente democrático, como lo es la movilización ciudadana, la huelga, la manifestación y todas sus expresiones. Pero ahora el gobierno tiene que poner urnas a disposición de los ciudadanos y ciudadanas. Y eso no es incompatible. Lo digo aquí, espero que no se tergiverse mañana en los titulares de algún medio de comunicación, con la convocatoria de huelga o la realización de manifestaciones. Tenemos que conseguir, ¿os acordáis de la OTAN? Perdimos el referéndum, pero ganamos la sociedad. Tenemos que conseguir que en cada centro de trabajo, que en cada barrio, que en cada escuela, en cada universidad, en todas las localidades, en todas las ciudades, hasta el último rincón de España, se creen grupos pro referéndum. Esa es la movilización social. Ese es el sentido granchiano de la hegemonía social. Porque, como decía, y voy concluyendo, estamos ante mucho más que un conflicto del mundo del trabajo también, y el gobierno es un conflicto de la inmensa mayoría que no se resigna frente a la rebelión, la revolución o como le quieran llamar, de las élites. Mirad qué está pasando en Europa, además de lo que ya es evidente. Todo el mundo sabe a estas alturas que la Europa de hoy, tal y como está parida desde Maastricht, no es sostenible. No es sostenible una moneda sin gobierno económico, sin política y sin cohesión social. ¿Qué están haciendo las élites a través del Club de Berlín? Pues están diseñando una salida de la crisis en clave refundación de la Unión Europea, pero sin democracia, sin control, sin participación de los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea. No es posible asistir a este atropello de los derechos, de las libertades democráticas, sin alzar la voz, sin hacerlo también en paralelo contra las consecuencias de las políticas que a partir de mayo del año 2010, con la premisa de la austeridad y para corregir los desequilibrios de las cuentas públicas generados por el capital privado en España y en el resto de los países, no es posible, como decía, permitir esto sin levantar un polo alternativo desde la izquierda, desde la ciudadanía. Mirad, amigas y amigos, la socialdemocracia ha cometido un pecado imperdonable que tiene que corregir rápidamente con otros sectores de la izquierda y de la sociedad. Es necesario contraponer al pensamiento único un pensamiento progresista que se convierta en alternativa. Más Europa, pero otra Europa es necesaria. Una Europa que concilie con los intereses de la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. Por eso, desde la Confederación Europea de Sindicatos, con todos los problemas, porque la crisis no se expresa de la misma manera
en todos los lugares. Estamos intentando establecer una línea alternativa que se condense en una idea. Un nuevo contrato social para Europa, mientras las élites quieren desmontar la Europa social, los trabajadores, sus organizaciones, tenemos que oponer una alternativa que pasa por más impuestos, sí, pero distribuidos de otra manera, en el que no caben amnistías fiscales, donde hay que reducir, combatir el fraude fiscal, suficiencia y equidad, intervención del Estado en la economía y en la prestación de servicios, que es lo que están intentando desmantelar, aprovechando la crisis. No es de recibo que en España, mientras los trabajadores y trabajadoras, quien vive de una nómina, está atrapado por la hacienda pública, las empresas, a través del impuesto de sociedades, no coticen lo que corresponde. 44.000 millones de euros en el año 2007, 10.000 millones de euros apenas el año pasado. No tiene que ver con la crisis, tiene que ver con la ilusión, con el fraude fiscal. Hay que decirles, en España, porque lo hay en Europa, hay alternativa. Hay alternativa al desmantelamiento de la sanidad pública, de la educación, de la atención a las personas dependientes, de los servicios sociales. Y esa está en otra forma de gobernar. Modificaron la Constitución a traición, con nocturnidad, con alevosía, para consagrar en la Carta Magna el cumplimiento de los objetivos del déficit público. Esto no es tolerable. Hay que revertir esas políticas. Hay que contraponer una alternativa económica que existe y, sobre todo, una alternativa social que dé esperanza a los millones y millones de personas, la inmensa mayoría de la sociedad española, que sufren, que padecen las consecuencias de una crisis que ellos no han generado. Hay que arrinconar a las élites y oponer el contrapoder ciudadano, millones y millones, que más allá del 15 de septiembre, de la gran manifestación de Madrid, sostengan una pelea en el próximo periodo en términos democráticos, pero en términos inequívocos de movilización en la calle y en las empresas. Adelante, porque merece la pena, y contamos con vosotros, porque siempre, siempre habéis estado donde había que estar, como ahora.